se decidió algo que no fue consensuado ni preguntado. Atendiendo a una invitación de ella, vinimos, le explicamos y mañana vamos a tener algunas reuniones técnicas ya para explicar y argumentar nuestra posición, o sea, técnicamente, no solamente de un acto solamente de imposición o político, sino un tema que queremos demostrarlo, y obviamente que el beneficiado sea el consumidor, que no hayan personas que se aprovechen la situación, y eso es nuestra obligación como productores, recibir un precio justo y que la población consuma un producto adecuado y al precio correcto. Eso es lo que queremos, nada más, y eso es lo que estamos buscando con la presidenta del consejo, y vamos a hacer acciones en conjunto para que podamos todos los actores en este tema poder aportar y salir con el beneficio correspondiente cada uno, sin tener desventaja ni perjuicios como lo estamos teniendo ahora nosotros. ¿Ustedes están de acuerdo con el precio que se han fijado ya de 25 bolivianos? Mire, yo esperaría mañana en la reunión que se va a explicar de forma técnica, y después de esa reunión ahí podemos ya analizar y ver el tema que usted me acaba de preguntar. Sin embargo, ¿están perjudicados los ganaderos? Por eso, esperemos el tema de mañana, y nosotros queremos mostrar técnicamente todo lo cuánto se fanea, cuáles son los porcentajes de cada animal faneado en carne de primera, carne segunda, hueso, el tiempo que se demora en llegar a ese animal al mercado, todos los perjuicios que tiene el productor para poder vender, y de esa forma vamos a sacar conclusiones correctas y sin beneficio excesivo para algunos y perjuicio para otros.